¡Qué guapo! Sí, sí, está guapo. Le voy a decir a la jefa que le está pillando al joven. ¡Llávate, metiche! Y de verdad te gustó bastante. Ay, sí, a mí que también. No, a mí también me... ¡Ah, mira! ¿Qué? Escúchame, te voy a decir. ¿Qué? Decí que te gusta un montón. Sí, es cierto. ¿Por qué no hacemos algo? Yo te puedo ayudar. Yo soy muy buena gente y me gusta portarme bien con mis amigos. Como vos no podés ni leer ni escribir, anda a conseguirme papel y un lapicero. Y ahorita que no está la jefa, le voy a escribir algo de parte tuyo y se lo vas a dejar. ¿De verdad? ¿Harías eso por mí? Sí, claro que sí. Y cuando se lo entregues, él después que lo vea, si tiene alguna respuesta, que te lo entregue y me lo das a mí, ¿oíste? Vale. Yo lo tengo que leer porque vale. Yo te estoy ayudando en esto. Entonces voy a ir a buscar ahorita. Sí, pero apúrate. Y me lo das. Guapo. Vaya, ahorita. María, ¿qué tallecito al tuyo? Cállate, vos. La jefa está por venir y si viene a encontrar la casa así de sucia, nos va a venir a decir cosas. Apúrate, vamos a hacer limpieza. Relájate un ratito, sentate, hombre. ¿Y qué te agarra? Pues estás enfermo, ¿qué? Ay, enferma de amor. ¿Enferma de qué? Ay, es que al joven, yo nunca me imaginé que... Ay, yo nunca me lo imaginé. Nunca me imaginé ayudarle a una compañera de trabajo a conquistar su gran amor. Ay, es que es tan guapo. Ay, sí, demasiado. Demasiado bonito se siente ayudar. Vamos a hacer oficio, María. Pero es que esperate un ratito, estamos aquí. Ay, seguí con tu romanticismo. Ay, está muy curioso. Ahorita, pues. Solo voy a darme mi vueltecita por ahí, pero ya le dije que tenemos que lavar. Hola, nos vamos. ¿Para dónde? ¡Ya salgo! Va, está bien. ¿Cómo? Vaya, Mari, te portas bien, la casa ya quedó limpia. ¡Ay, me lo lavas! Para mañana, ándalo. Voy a ir a caminar y a comprar unas pastillas. Sí, ahí te portas bien, Mari. Ya voy a venir, ¿oíste? Pero...